El tema de la enfermedad estalló dentro del ambiente laboral. Ella en su empresa tenía despistes, tenía olvidos, me comentaba, me he perdido una reunión porque no me he acordado, se ha enfadado mi jefa, y pensábamos que era estrés porque ni en casa ni en la ida y vuelta que él hacía en coche tenía ningún problema. Hasta que fue al médico de cabecera, estaba haciendo unas pruebas la doctora y en una de las pruebas se quedó sin habla. Y esta señora dijo, esto puede ser Alzheimer. Ella tenía 56 años. La enfermedad de Alzheimer es la demencia, el deterioro cognitivo más importante y más frecuente que existe. Y como buena enfermedad neurodegenerativa, es una pérdida progresiva de neuronas que condicionan una alteración en la memoria, una alteración en el lenguaje, una alteración en la orientación, una alteración en algunas de las capacidades que los pacientes tenían, una alteración de la conducta, y el cuadro es lentamente progresivo. En el proceso degenerativo que ocurre en la enfermedad, lo que va ocurriendo es una especie como de envejecimiento acelerado del cerebro. Esto lo que produce es que se pierda cantidad de neuronas, se va produciendo una atrofia en el cerebro, se pierde volumen tanto de sustancia gris, que es donde están los cuerpos de la neurona, como de sustancia blanca, y entonces el cerebro se va atrofiando poco a poco. La gran importancia que tiene la enfermedad de Alzheimer es que, según la Sociedad Española de Neurología, hay 800.000 pacientes que padecen Alzheimer en España. Estamos hablando de 800.000 pacientes con sus respectivas familias. Según el Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 12% de los pacientes, de las personas a partir de 80 años, vamos a padecer Alzheimer. Sobre todo más las mujeres que los hombres, en torno a un 14% de las mujeres y en torno a un 10-11% de los hombres. De aquí la importancia que tiene esta enfermedad, que con el aumento de la esperanza de vida, pues realmente va a ser una auténtica pandemia desde el punto de vista en España y en todo el mundo occidental. En la mayoría de los casos, la enfermedad de Alzheimer suele comenzar con síntomas inicialmente sutiles, suelen ser poco llamativos. Los casos más típicos suelen comenzar con afectación de la memoria, que llamamos los médicos memoria episódica, memoria reciente. Pues, por ejemplo, qué es lo que hice ayer, con quién comí hace unos días, dónde he dejado estos papeles, qué he hecho con mis llaves. Uno podría pensar que son los olvidos normales que tenemos cualquiera en nuestro día a día. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Cuando estos olvidos son cada vez más frecuentes, afectan a cosas muy sencillas, muy conocidas por mí, que se supone que domino. En ese caso, si claramente hay una evolución progresiva, es cuando uno tiene que ir al médico. Pues le hicieron un montón de analíticas, una punción lumbar, escáner, o sea, un montón de pruebas. Hasta que ya diagnosticaron principios del 2018 que con certeza era Alzheimer. En el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es importante hacer una prueba de neuroimagen. Preferimos siempre la resonancia porque es una prueba que nos da una mayor definición de imagen del cerebro y de sus distintas estructuras y de sus distintas partes. Lo que más aporta los estudios de resonancia es la buena diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Si no se diferencia bien sustancia blanca de sustancia gris, no se puede cuantificar bien sustancia blanca y sustancia gris, que es básico en el seguimiento de estos pacientes. La resonancia, uno de los papeles fundamentales que tiene es en el diagnóstico diferencial de otras enfermedades neurodegenerativas que pueden simular o que pueden coexistir con el Alzheimer. Cuando los pacientes llegan a nuestras consultas, es muy importante los equipos de neurólogos altamente especializados, neuropsicólogos, que son muy importantes para explorar bien lo que nosotros llamamos las zonas o los dominios del cerebro, los estudios de imagen, de resonancia magnética, y ahora también es importante también los estudios de lo que llamamos de medicina nuclear, que nos dan marcadores mucho más específicos del Alzheimer. Para el diagnóstico del Alzheimer en medicina nuclear se suelen utilizar dos tipos de técnicas. La clásica, que es el SPEC cerebral, donde vemos perfusión, es decir, cuánto flujo de sangre le llega a las neuronas para ver si funcionan o no. Y luego están las de la técnica PET. La técnica PET, a su vez, puede aportarnos información de la actividad de las neuronas valorando el consumo de glucosa con un radiofármaco que se llama la FDG,
Podemos ver también si hay lesiones cerebrales que son muy precoces en el Alzheimer, viendo las placas de beta amiloide, que es el segundo tipo de prueba. Y la tercera del PET sería otro tipo de sustancia que también se ha visto que está relacionado con el Alzheimer, que serían los cuerpos tau. Se sabe que hasta 10 o 15 años antes de empezar la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer, existen en el cerebro ya proteínas, es decir, sustancias tóxicas que se están almacenando en el cerebro del paciente y que al cabo de 10-15 años van a empezar a dar la sintomatología. De ahí que los diagnósticos tempranos para los futuros tratamientos son fundamentales, porque cuanto antes seamos capaces de actuar contra esas proteínas, esas sustancias tóxicas en el cerebro, seguro que seremos capaces de detener mucho mejor la enfermedad, algo que hasta estos momentos no hemos sido capaces de detenerla con suficiente efectividad. Un buen dato, algo alentador, es que haya múltiples vías de investigación. Cuantos más caminos abiertos tengamos, más probable es que por uno o por varios lleguemos a conseguir algún fármaco o alguna combinación de fármacos que tenga un éxito terapéutico. En estos momentos está pues con un parche diario y un par de pastillas diarias para intentar frenar, porque el desarrollo no para. O sea, la evolución de la enfermedad es continua. Es muy importante recalcar la importancia de los tratamientos no farmacológicos a todos nuestros pacientes. Una vida activa física, cognitiva, intelectual, social es muy importante. Nos enteramos de la Fundación Alzheimer España, fuimos allí, le gustó a ella, unos 5 años puede que lleve, va contenta. Iba 2 días a la semana, un par de horas, ahora va 3, hacen de todo. Hacen láminas con dibujos o buscar errores o completar frases, bailan, cantan, escuchan música. Talleres de memoria, entrenamientos cerebrales, controlarse bien los factores de riesgo cerebrovasculares, por ejemplo, la hipertensión arterial, llevar una vida ordenada, rutinaria, dormir bien. Todos estos hábitos son muy importantes para que el cerebro que padece una enfermedad de Alzheimer desarrolle la sintomatología más tarde o por lo menos ayude en su conjunto a que la calidad de vida del paciente y de sus familias sea mejor. El médico dice que es muy poco lo que se está deteriorando. Piensas a largo, porque yo tengo 72 años, y dices, ¿cómo podré llevar esto con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que nos espera? Vamos viendo los estudios, las medicinas que salen y que aprueban y luego suspenden, y te crea a veces un desasosiego, pero otras veces te miras al espejo y dices, venga, machote, que hay que tirar para adelante. Esto es una enfermedad de unas características sociosanitarias realmente importantísimas, y de ahí la importancia del apoyo a los familiares, del apoyo a los pacientes y, por supuesto, el apoyo a la investigación para que realmente la calidad de vida y el control de la enfermedad sea mejor en el futuro. Te sobrepones, pero como en todo proceso, podríamos decir, degenerativo, siempre hay baches que tirarías la toalla y te echarías a correr. Pero bueno, y alguna vez a lo mejor la tiras, pero al momento la recoges. Hasta hace poco tiempo no teníamos tratamientos que realmente alteraran bien la enfermedad. Y con los nuevos avances en lo que llamamos biomarcadores, es decir, marcadores tanto en el líquido de la espalda, en el líquido cefalorraquídeo como en la sangre, y sobre todo a los nuevos tratamientos, las nuevas dianas terapéuticas y a los tratamientos más tempranos que nos está dando la investigación, creemos que en los siguientes 10 años va a haber un cambio muy significativo en el manejo y en el tratamiento de los enfermos con la enfermedad de Alzheimer. Esperar, y si dentro de 10 años sale la vacuna divina y estamos a tiempo, y si no estamos a tiempo, pues que le sirva al siguiente.